nos vino C1080 y ya tenemos una nota por ahí, Peque. Exacto, ella es Natalie Márquez, viene desde Santa Fe y es la primera vez que está pisando Isla de Flores. Natalie, ¿cómo estás viviendo este desfile? Buenas noches. La verdad que muy bien, esto es una energía pura. Los tambores que nos hacen vibrar todo, es mágico. Los nervios ya pasaron. ¿Cómo? Los nervios ya pasaron, ya está. Sí, sí, ahora hay que disfrutar. A seguir disfrutando entonces. Natalie es hija de una persona muy importante en la Argentina. Es la hija del dueño de Sancor. Santa Fe, Córdoba, quiere decir Sancor. Es una de las productoras lácteas más importantes de la Argentina. Y aquí, literalmente, reventó Isla de Flores cuando apareció la C1080, porque es una de las comparsas locatarias. Los fuegos artificiales, como es norma, rompieron todo aquí. Fue impresionante el estruendo cuando la 1080, la comparsa de Cuareim, la comparsa del Barrio Sur, arrancó con su desfile. Y estéticamente es otra que se las trae, ¿eh? Y ojo, a estar muy atentos porque viene con muchos detalles en su propuesta. Exactamente, el conjunto de Cachira Silva, que tiene la coordinación de Matías Silva, los jefes de cuarto Matías y Wellington Silva, Guillermo Silva y Luis Pereira, las vedettes Serrana Sequeira, Cecilia Lalinde, Macarena, Rosadilla, Saura, Peirot, y se integran a las llamadas, obviamente, Yanina y Serrana Silva y la que pedíamos recién, la argentina Natalie Márquez. Y aprovecho también para mandarle un gran saludo a una mujer que supo ser vedette de Morenada, también Silva de la familia, para Gabriela y para toda su familia. Están en Canadá, creo que Gabriela está por Montevideo. Pero un abrazo enorme para toda la familia Silva que anda por allí también, por otras partes del mundo. Mire quién tenemos ahí, a Yanina Silva, al señor Nacho Cardoso en primerísimo plano. Disfrutando de estas llamadas 2016. El espectáculo se llama Patrimonio, el que presentaron en el Teatro de Verano, pero hoy también van a traer un pedacito de ese patrimonio. El candombe fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y ellos, la gente de C1080, van a rendir un especial homenaje a gente que tiene mucho que ver y que son muy importantes en la cultura afro-uruguaya. Y justamente hablábamos de 40 y 80, vos hablabas de Morenada, que si fue patrimonio también Morenada, que se acuerda que inauguró el Mundial del 74 de Alemania, llevando la representación de los uruguayos. Cómo no, sí, qué me voy a olvidar de aquello cuando salían de aquellas enormes pelotas de fútbol en la ceremonia inaugural, junto con Donato Raciati. Señoras y señores, a disfrutar, no hablamos más. Se viene la Cuareim, se viene la 1080. Thank you.
Otro desfile espectacular, el de 1080. Arrancaron con esa figura de la bandera uruguaya. Los dominós y los sombreros de la cuerda de tambores tenían precisamente ese motivo, la bandera uruguaya. Después se fueron cambiando, fueron apareciendo las fotos de Juan Ángel Silva y el toque típico de Guarén de antes. Después Marta Goularte aceleró un poquito y finalmente Rosa Luna y la cuerda hizo temblar Isla de Flores. Otra tremenda puesta en escena de una nueva comparsa que pisa esta avenida Isla de Flores, esta avenida del tambor, como le decimos habitualmente.